¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Sanagasta y Noticia, ¿no? Tendría que decir buenas noches, en realidad, porque vemos cómo la luz del día, ¿no? Está quedándonos ya un poco corta como consecuencia de esta época del año, de estas últimas horas que nos quedan de este mes de marzo, para más datos, ¿no? En una tarde donde tenemos 19 grados de temperatura, ¿no? Aparentemente, llovería ya prácticamente en horas del nuevo día, ¿no? Pasada la hora cero de este día 31 de marzo, ¿no? Cosas para mostrar, cosas para comentar, cosas para analizar, opinar. Y bueno, y también un poco de historia, como siempre digo, que o como algo que acostumbro desde hace tantísimos años acá en el noticiero, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con este Sanagasta es noticia, ¿no? Y somos noticias por distintas causas, por distintas cosas, podría decir, ¿no? Y por lo que seguramente se vendrá. Pero por sobre todas las cosas, por este momento, ¿no? Tan particular que vive la humanidad y que tiene que ver con esto que de público conocimiento, ¿cierto? Respecto, bien digo, a este coronavirus o el COVID-19, como se lo llama científicamente, y también al tema del dengue, ¿no? Acá en el país, tengo que decir, en definitiva, pero también particularmente en provincia como la nuestra. Por ahí no quiero ser reiterativo, repetitivo, en lo que ya se informó esta mañana acá en la radio, respecto a esta muerte por el coronavirus, que la confirmó Maya del Instituto Malbrán, lógicamente también el gobernador de la provincia. Usted sabe que a propósito del Instituto Malbrán, tengo entendido que allá por la década del 1800 y algo, fue fundado donde trabajaba un catamarqueño, ¿no? Después voy a buscar, seguramente voy a profundizar sobre la historia del Malbrán. Quiero creer que fue el apellido de un catamarqueño, reitero, que vivió muchos años en Buenos Aires y que en aquellos años, imagina, estamos hablando de 1820, creo que es 1830 por ahí, habría fundado ese instituto, ¿no? Prácticamente de infectología, que bueno, tiene que haber sido uno de los muy pocos en el mundo en aquellos años y particularmente en nuestro continente, ¿no? Más allá de eso, hacer caso, por supuesto, ¿no? A lo que dicen nuestras autoridades, desde el gobierno de la provincia, desde el gobierno departamental, desde las autoridades de acá de nuestra comisaría, la autoridad del mismo hospital de acá de Villa Sanagasta, hacer conciencia de que esto que nos está pasando, que mucho yo creo que inclusive no caemos, ¿no? Como esto que no nos va a tocar, no me va a tocar a mí, no me va a tocar, creo que seguramente pensamos, pero bueno, vemos que lamentablemente sí, ¿no? Comenzó tan lejos de acá, porque no tengo idea a qué distancia estamos de China, ¿no? Pero sé que estamos sumamente lejos. Pero sin embargo, más allá de que uno diga, sí, el mundo es grande, el planeta, que esto, que este otro, usted vio cómo en poco tiempo, porque es muy poco el tiempo, de forma acelerada, ha llegado a los 5 continentes, ¿no? Están infectados casi todos los países, ¿no? Son muy poquitos los países, prácticamente muy pocas naciones en la Tierra, ¿no? Donde no tienen el coronavirus, a lo mejor nosotros nos ignoramos si lo tienen o no, a lo mejor nos lo informan también, no sé cuál es la forma, el sistema de gobierno que esos países tienen, pero que de todas maneras, vuelvo a reiterar, en los 5 continentes está este flagelo, está todo esto que lógicamente se cobra vidas, que es lo más triste, y esperemos de que, bueno, que esto de una vez por todas termine, pero para ello, como dicen las autoridades, debemos quedarnos en casa, excepto aquellos casos donde hay, por supuesto, bueno, personas autorizadas, obviamente, para estar en la calle. En el caso nuestro, por el momento que salimos a cubrir notas nomás, y volver a casa, obviamente. No es el caso de la policía, no es el caso de salud, sabemos que están todos los días, y a cualquier hora, o el caso de nuestra autoridad, ¿no? Como lo estamos viendo, al intendente, al diputado, al secretario de gobierno, al pichoncito Flores. No, está trabajando también hombro a hombro junto a la gente acá de Villa Sanagasta, de las otras áreas que dependen de la municipalidad. Y bueno, hay que destacar la loable labor de cada uno de ellos y también sentir respeto porque ellos arriesgan mucho más que nosotros su vida a cada minuto que pasa, ¿no? Vamos a comenzar
como hacemos habitualmente los días lunes con el habitual informe policial en la voz del subcomisario don Germán Llerena. Es una semana que vamos a tener mucha actividad, que ya venimos trabajando con la información, con el pedido a las familias, que cómo deben transportarse, los horarios establecidos. Así que bueno, los horarios de los comercios van a ser de 7 a 13 y creo que van a estar en esta semana de 17 a 20 o de 16 a 20, ya van a confirmar gente del municipio. Se va a permitir únicamente la salida por casos especiales de San Agustín hacia Capital, ¿no es cierto? Ya sale de enfermedad o buscar medicamentos. Tema de alimentos ya no, porque San Agustín está asegurado los precios en algunos comercios, en todos los comercios, para evitar excesos y que la gente pueda abastecerse acá en el mismo pueblo, ¿no? Subcomisario, tengo entendido que hay comerciantes de Capital que traen su proveeduría hasta la zona del puesto 4, ¿no? Y que de ahí el comerciante que vaya acá la puede traer también de vuelta para evitar muchas veces pasar para allá, ¿no? Sí, así ahí se están manejando de esa manera, llegar a hacer el transbordo de mercadería y para poder traer acá a San Agustín, ¿no? Bueno, en cuanto le decía ya a la sociedad, si hablaba desde los horarios del comercio que está permitido, ¿qué pasa con aquellos ciudadanos que por ahí se los sorprenda por así llamarlo, esté fuera del horario en la vía pública, que sea, por ejemplo? Sí, bueno, personas que estén en... Y que no sean autorizados, por supuesto. Claro, que no estén autorizados bajo una buena justificación, se los trasladará a comisaría, como estuve haciendo este fin de semana. Estuve primero un día, un grupo, después otro día, los mantuve demorados, pero para hacer lo que tomen conciencia, ¿no es cierto? Y cuál es la problemática que estamos viviendo, ¿no? Lo mismo para ir a comprar, tengo entendido que es una persona por familia, ¿no? No toda la familia, digamos, por buscar algo para comer y hacer. Sí, por eso a veces buscan excusas o justificativos, a veces no es consciente, ¿no? Tendré que uno por moto, el vehículo también uno, si yo creo que no es necesario salir 4 o 5 personas para que uno solo se baje en el comercio y yo te quede en el auto, ¿no? Respecto al auto, en caso de llevar a uno más en el auto, ¿no? Lo tendré que hacer en la parte de atrás como corresponde, ¿no? Sí, en caso para pasar por alguna justificación de enfermedad o algo, lo va a tener que hacer con la persona en el asiento trasero. Algo más para comentar, subcomisario. Sabemos que se reúne con el intendente siempre, con el diputado, bueno, con el doctor, ¿no? Sí, sí, no hacemos reuniones, tratamos de hablar mucho por teléfono, estar en contacto. Somos las autoridades de esta localidad y tenemos que estar al frente. Y bueno, hay una buena comunicación, ¿no es cierto?, para trabajar por el bien de San Agustín. Y bueno, para agregarle un resumen del fin de semana, hemos tenido una retención de la motocicleta preventivamente, 2 ingresos de detenido contravencional, personas mayores de edad, masculinas, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Y bueno, seguir pidiéndole la colaboración a la gente de San Agustín, ¿no es cierto?, toda la comunidad que realmente valore la tarea que está haciendo nuestra comisaría, la gente de salud, la gente del municipio, todo que es para el bien de la familia de San Agustín, ¿no? Ahí teníamos, ¿no?, la nota con el subcomisario don Germán Llerena, que le agradecemos nuevamente, ¿no? Prácticamente en cada uno de los programas estamos hablando con el subcomisario, estamos hablando con el doctor Romero, estamos hablando con el intendente, con el diputado, les digo, porque obviamente la gente que tiene la posibilidad, más allá de la responsabilidad también, le decía, de estar en contacto con la sociedad en el quehacer diario, ¿no? Y el subcomisario habla en un párrafo aparte, por así llamarle, más allá de todo lo que hemos escuchado, respecto a esto de ir de compra, ¿no? Hoy se han establecido los horarios, los diferentes comercios de Villa San Agustín, tanto por la mañana como por la tarde. Lo mismo la cantidad o ingreso de personas a los comercios, que vemos que eso se está respetando, eso también tengo que decirlo y reconocerlo. En mi caso particularmente, que vivo en el 10 de mayo, por ejemplo, el comercio, voy a dar el nombre así de Despensa Amistad, de ahí de la señora Ana Díaz de Herrera, hace respetar a todos quienes vamos, lógicamente, a comprar ahí,
de hacer ingresar dos personas como le ha exigido, en este caso, la municipalidad también, ¿no? Y bueno, vemos los comercios, yo hablo del comercio de mayo porque vivo ahí, obviamente, en el centro también he visto, particularmente no compro casi nada acá en el centro, le digo, pero sí uno nota las largas colas de espera, digamos así, en cada uno de los comercios, ¿no? Por eso digo, esto toma un tema de conciencia. Y la otra cosa, cuando se vaya al comercio, como dice el comisario, el subcomisario no hace falta decir que nos vamos toda la familia, que se compra un kilo y pan. No, mandamos a uno o vamos y nos toca ir, ¿cierto? Pero uno solo, no sé, ya sabe que hay que traer mucha proveeduría y que a lo mejor uno necesita que alguien vaya para que le ayude a traer, que también se puede dar eso, ¿no? Y hablar del tema de cómo el tema de los vehículos, la moto uno solo, en los vehículos también, de llevar una persona atrás, ¿no? Y la gente está respetando, vamos a ir con las imágenes, Jorgito Herrera, mi productor, a quien saludo de paso, con las imágenes que tienen que ver, ¿no? Ahí está el amigo Cortés, que veníamos conversando con Cortés esta mañana, ¿no? En su vehículo hacia el centro, porque se iba a reunir con el intendente como consecuencia de aparentemente reducir parte del personal por las guardias. No es que van a dejar sin trabajo a la gente. El agua potable es un área que necesita mucha gente, ¿cierto? Y lo veníamos conversando con Cortés, se iban a reunir. Bueno, yo seguramente tendré después la palabra de Cortés como realmente corresponde. No me voy a alargar a dar opiniones sin tener la versión oficial. Fíjese, nadie detrás, nadie tampoco en el asiento del acompañante. Únicamente quien les habla, obviamente, con la cámara mostrando todo esto. Les decía, inclusive Cortés lo vemos con el barbijo ahí, ¿no? Está bien, porque son las medidas de seguridad que lógicamente se están pidiendo. Prácticamente ellos, ¿sabes?, tienen contacto por ahí en la misma agua, ¿no? Más allá de que el agua, digamos, es una cosa con la cual tenemos un contacto diario. Sabemos que ellos comúnmente, por el tipo de trabajo que hacen, trabajan mucho en la tierra, en pozos, con sedimentos. Tenemos otras imágenes, Jorgito, también. En este caso, acá el amigo Córdoba, a don Eric Córdoba también, a quien lo he molestado por un momentito, para ver, porque casualmente él me decía eso. Me toca andar solo, dice, haciendo las compras, ¿no? Y después le digo una cosa que he conversado con Córdoba mientras vemos la imagen, donde está a modo de tipo Remy, me llevaba así, ¿no? me decía que él había escuchado, ¿no? Hablar de que para las carnicerías, ¿no? Se iba a reducir un poco en cuanto a la venta de carne para que, no sé si para que todo el mundo pueda comprar o hacerlo de una manera más rápida, qué sé yo, más ágil, de 200 pesos por cada compra, ¿no? Y él me decía, fíjese, mocito, me dice, si tenemos que comprar 200 pesos de carne, no alcanza para nada, porque un kilo de carne sabemos que es carísimo, ¿no? Y estábamos hablando de una carne, así le digo, ahí, un kilo de puchero especial, creo que está a 500 pesos. Se puede imaginar, aparte el tema, supongamos que con 200 pesos, vamos a dar un ejemplo, compre 4 bifes, vamos a suponer que come 4 bifes o 2 bifes. Bueno, si usted es solo, a lo mejor está bien. Ahora, si imagina una casa donde hay 4, 5, 6 personas, se me compra 200 pesos de carne. Si imagina, si quiere comer un asado, que le van a vender un hueso, dice. Un hueso pelado. Sí. Así que así, señores, ahí también mostrando nosotros. Y por supuesto, ¿no? También decía, poco movimiento, pero sí la gente en la puerta de los comercios, ¿no? Esperando, como le decía, el turno para, lógicamente, en ese horario permitido, comprar. Yo sé si en pase por Kiosco Centro, ¿no? Y también le mando un saludo a Iván de Cico de paso. Ivancito ahí estaba cerrando ya, eran las 8:15. Vamos Jorge, dice que ya estoy a punto de cerrar. Y bueno, entré ahí, tenía que hacer una compra antes de llegar acá al programa, y bueno, son muy respetuosos con los horarios, todo el mundo es respetuoso obviamente con los horarios que nos exige, ¿cierto?, particularmente la municipalidad, la comisaría, y que por favor nos pide también la gente de salud. Vamos a ir buscando la primera pausa,
Me echarán esta noticia. Le mando un saludo a Marito Mercado, el que trabaja acá en nuestra radio, en la 97.3 FM San Agasta, en su mañana informativa desde Capital. Le mando un saludo. Soy un seguidor de Mario, él sabe bien, pero bueno, en esta mañana no le estoy contestando nada porque con esto de la cuarentena estoy, le soy sincero, en otra cosa, ¿no? En otra cosa, más allá de que me levanto bien temprano, como yo 7:30 de la mañana ya estoy en pie, me pongo a trabajar por al lado del fondo de mi casa, hacer algo ahí, ya que no puedo salir, ¿no? En definitiva, y es como que por ahí, no puedo llevar la tele, obviamente, por el fondo de mi casa. Así que le mando un saludo a Marito y a todo el equipo de trabajo ahí en la de La Rioja Capital. No puedo pasar para allá, me tienen preso San Agasta, no puedo pasar para allá, me gustaría llegar por allá a saludar a los muchachos. En una de esas capas que mañana, este día, este lunes, le está haciendo, perdón, este día martes está haciendo una salida con Marito allá para su mañana así informativa. Ahora sí, la primera pausa. Señores, estamos en vivo, sí, en este día 30, en el Día de la Virgen del Canal, para más datos, desde el día de su aparición. Le decía, en este 30 de marzo, 19 grados la temperatura actual. Comienzo de espacio publicitario. Si usted visita Zaragasta, un lugar obligado para parar a descansar es Hostería Achay Zacat. Con habitaciones con máximo confort, muy buena atención y todo lo mejor que el turista se merece. Está en Achay Zacat. Ahora también con servicio de masajes, desayunos y lo mejor para usted, Hostería Achay Zacat. Estos son los contactos para reservas: 384-492-243 o 384-500-972. Si usted viene a San Agasta, conozca Hostería Achay Zacat, el lugar que todos queremos tener. Internet para Todos te presenta una promo limitada. Ya podés solicitar modem Wi-Fi con nuestros planes premium. Apurate, no te quedes afuera. 10, 20 y 30 megas para vos, tu familia o negocio. Navega a la mejor velocidad, abonando el precio más bajo del mercado. Internet para Todos, siempre con vos. El centro de Zaragasta se sigue vistiendo de fiesta porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa Zaragasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local, te esperamos en calle Antártida, Argentina, y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. Autoservicio La Fortuna. En Autoservicio La Fortuna encontrás todo lo que necesitas. Panificación, fiambres, lácteos, bebidas, productos de limpieza y para el hogar, verduras y la mejor carne de San Agasta. Solo en Autoservicio La Fortuna. Autoservicio La Fortuna te espera con los mejores precios e increíbles ofertas. Vení, te esperamos en calle Carlos María Álvarez, esquina La Merced. Autoservicio La Fortuna. Suma para la familia. Me benefició mucho. Salvavidas, que ayuda bastante. Porque estamos muy contentos con esta promoción.
este superbanco. Me encanta tu superbanco. Gracias. 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 Los superbancos. Estas son recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón corriente durante al menos 20 segundos. Cubra su nariz y boca al toser y estornudar, con un pañuelo descartable o bien con el ángulo interno del brazo. Evita lugares concurridos o eventos donde asistan una gran cantidad de personas. Si presentas estos síntomas: fiebre, tos, goteo nasal, expectoración, dificultad para respirar, dolor de garganta, y como antecedente importante, has viajado al exterior, a países de riesgo en relación al coronavirus como Italia, España, Alemania, Francia, China, Corea del Sur, Irán, Japón, o bien has tenido contacto con personas que hayan viajado a esos países, no concurras a ningún centro de salud o salas de emergencia. Llama al 107 o al 911. Ministerio de Salud, La Rioja, provincia que late. En Zaragasta te inspiramos a vos, a tu familia, tus amigos, con quien vos quieras, con una atención privilegiada y la comodidad que buscas de Zaragasta en calle San Martín, casi esquina Virgenilla. No solo eso, si sos de Capital o visitás la Capital, te esperamos en el Club Banco Rioja, sí, en la pileta de Villa Avelina. Vení, disfrutá, refrescate con Villa Avelina. Shows en vivo, buffet, bebidas fresca, lo que busques. Te esperamos en Avenida Alem, en el verde del Alem, en el Club Banco Rioja, Villa Avelina, la mejor opción para este verano. ¿Sabías que a solo 30 minutos de la capital y en Villa Zanagasta existe un lugar único y mágico? En Zanagasta, Olivos de María. Vení, disfruta en familia, con amigos. Festeja tu cumpleaños, tu noche de bodas y muchas cosas más. Catering, lunch, reuniones de trabajo. Aparte, ofrecemos decoraciones en fiestas, la mejor oferta del mercado. En Olivos de María tenemos todo para que pases el día que siempre soñaste y te sientas como en tu casa. Parrilladas, cenas y muchísimas cosas más. Olivos de María te espera por Avenida de los Maestros sin número. Te esperamos. Vení, disfruta con nosotros. Dejate llevar por los buenos lugares de Zaragasta. Olivos de María, siempre pensando en vos. Publicita con nosotros 384-363308. Comunicados de Canal 2 Zaragasta. En Virgen India seguimos teniendo el mismo sueño desde el primer día que empezamos en 1994. Transformar nuestros recorridos en sueños que se hacen realidad, como nuestro trabajo diario. Por eso decimos ser los pioneros, los primeros. Y así pudimos ver generaciones pasar por nuestro servicio diferencial. La gente, los zanagasteños, los riojanos, los argentinos, son el motor para que nuestro servicio siga como el primer día y así hacer inolvidable nuestro transitar diario. El transporte Virgen India te acompaña hace 25 años y lo hacemos con la misma responsabilidad de siempre. Hoy, nuestro servicio cuenta con los mejores y más responsables choferes, con unidades de última generación para que nuestro servicio sea el mejor en las rutas argentinas. Por eso, siempre que pensamos en vos, pensamos en el futuro, pensamos en tu trabajo, en tu comodidad y en nuestro servicio impecable con las ganas de seguir creciendo. Gracias por elegirnos, gracias por transitar rutas con nosotros y hacer de nuestra empresa una familia gigante con ganas de crecer y verte crecer. Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994.
Sigamos construyendo caminos juntos. Ahora, usted también puede conocer un lugar distinto, enclavado alrededor de la naturaleza, en un paisaje pintado por Dios. Sobre la Ruta 75, a unos 10 kilómetros de Villa Sanagasta, está Vista Larga, un lugar diferente, colmado de naturaleza, donde se preserva la misma, pero también funciona una de las mejores marcas. Conozca esta finca y esta marca Vista Larga, exportadores de la mejor calidad en vinos tintos, blancos, donde podemos encontrar también una gran variedad de aceitunas negras, también aceites de oliva extra virgen de primerísima calidad. Vista Larga, un lugar para conocer en familia. Para hacerlo, comuníquese a través de las guías griadas y sin cargo en estas vacaciones de invierno, pero también a lo largo de todo el año los fines de semana, al 384-214901, 384-214901. Comuníquese con la administración de esta empresa. Y si no, a través de las redes sociales, @VistaLarga o Finca Vista Larga. Estamos en todas las redes, estamos en todos los lugares. Conózcanos, asómbrese, sepa un poco más de nosotros. Somos Vista Larga y los estamos esperando. Fin de espacio publicitario. Bueno, estamos en este segundo bloque de Sanagasta Noticias, reitero, estamos en vivo, ¿no? Este día lunes 30 de marzo, 19 grados a temperatura actual en este bloque, así como en el primero escuchábamos a la gente de seguridad a través del informe policial, vamos a escuchar a la gente de salud, ¿no? Hemos vuelto a hablar con el doctor Ricardo Romero, director de nuestro hospital, para que nos comente por qué esta mañana ha recibido una importante cantidad de insumos por parte del intendente municipal y el diputado provincial, acompañados también por el secretario de Gobierno, Luis Flores. La nota con el doctor Romero, que más allá de eso, nos va a comentar de otras cosas respecto al tema salud. En horas de ya casi de la madrugada, el informe oficial por parte del gobierno provincial, confirmando el primer caso de coronavirus en la ciudad capital. Así que bueno, ahora más que nunca, extremar la medida de precaución, cuidarse, tomar conciencia de este caso que ya está en la ciudad capital, y bueno, que no estamos lejos nosotros también de poder, y ojalá que no, ¿no? De poder contraer esta infección. Así que extremar los cuidados, quedarse en la casa, usar mucho alcohol en gel, lavarse frecuentemente las manos, evitar de toser, o si se lo hace, hacerlo al pie del codo, lo mismo que estornudar, evitar dar la mano, un abrazo, un beso. Así que esas son las medidas principales, ¿sí? para evitar cualquier tipo de contagio. Bueno, doctor, ya hablando de nuestro hospital, ¿no? De su dirección, esta mañana tuvo la visita del intendente, del diputado, tengo entendido, y demás autoridades, ¿no? Así, Jorge, sí, bueno, junto con el intendente del otro departamento, junto con el diputado provincial y el secretario de gobierno, bueno, se acercaron hacia el hospital, y bueno, hicieron la entrega de insumos, medicamentos, que están siendo muy requeridos por toda la población de Sanagasta. Así que bueno, un gran aliciento en ese sentido, agradecido por la enorme colaboración que nos hicieron llegar. Así que
Bueno, eso va a ser destinado, como digo, a todo lo que es los pacientes que necesiten el tipo de medicación. ¿Algunos internados, doctor, todavía acá en la ciudad? No, por el momento no, Jorge, gracias a Dios no tenemos internados. Sí, bueno, déjeme hacerle oficial también la confirmación de que el día sábado se realizaron laboratorios, 4 personas. Por la clínica y el laboratorio de rutina que presentaban, tienen todo la sintomatología y bueno, se hace el diagnóstico confirmatorio de dengue, así que son 4 personas que habitan en nuestro departamento. Se está viendo si son autóctonos o si son importados a la ciudad capital, pero bueno, lo importante es que ya se dio participación a gente de medio ambiente, a la municipalidad, están con conocimiento y bueno, van a seguir reforzando lo que es el tema de la fumigación. ¿Algo más para comentar? No, estamos con guardias mínimas en el hospital, la gente que tenga paciencia, la farmacia está funcionando solamente los días hábiles, en este caso, en esta semana va a ser miércoles, jueves y viernes por la mañana, para evitar la concurrencia y otro para, bueno, debido a este feriado que otorga también la provincia para el aislamiento, para la cuarentena. Como le digo, Jorgito, repetir, lo importante es tomar conciencia, ya depende mucho de nosotros, realizar la cuarentena, como le digo, lavarse las manos frecuentemente con jabón, usar mucho alcohol en gel, desinfectante en lo posible también. El uso del barbijo estaba indicado en pacientes con patologías respiratorias y personal de la salud. Yo personalmente lo indicaría para toda persona, porque no sabemos ahora quién está infectado, quién está contagiado y quién no. Así que lo ideal sería que todas las personas lo traten de usarlo, más que todo cuando salgan a la calle a realizar algún tipo de compra o algún tipo de trámite, usar el barbijo, y si era posible se puede usar guantes, mucho mejor también. Antes de llegar al domicilio, descartarlo, tratar de cambiarse la ropa con que uno anduvo en la calle, tratar de cambiarse para de ese modo no llevar el virus hacia dentro del domicilio. El doctor Ricardo Romero, ¿no?, director de acá del Hospital Seccional Teresa de la Cruz Herrera, hablándonos, como de costumbre, por sobre todas las cosas, haciendo hincapié en este del cuidado que tenemos que tener, particularmente con la higiene, ¿no? Ponernos alcohol en gel o alcohol o jabón, ¿cierto? Lavarnos bien las manos con mucho jabón, en lo posible. Bueno, el tema esto de cambiarse la ropa, que quienes lo podamos hacer, ¿cierto? Pero sobre todas las cosas, evitar cualquier tipo, digamos, de contacto con los microbios, que si bien es cierto, están en el ambiente, están junto con nosotros, por esa razón, insiste tanto el doctor, les decía, en esto de usar guantes, por ejemplo, ¿no? Guantes y el barbijo, obviamente, entre otras cosas. Y él hablaba de esta entrega de insumos, que bienvenidos sean, por supuesto, para el hospital, de parte de nuestras autoridades. Y hemos aprovechado también, ya que estamos en el bloque de la salud, para esta mañana hablar con Valeria Herrera, de los agentes sanitarios, porque ha llegado una partida de la vacuna de la antigripal, pero escuche bien en la nota, porque lógicamente no es para todo el mundo esta primera partida, obviamente que van a seguir viniendo, pero bueno, queríamos tener la versión oficial. Está llegada la partida de vacuna antigripal, ¿no? Para la comunidad, bueno, nos llega propicio para elevar el mensaje a la comunidad. Decirle que sí, va a haber partida para toda la comunidad, pero vamos recibiendo partidas reducidas, ¿sí? En principio es para el personal de salud y para mayores de 65. Sabemos que hay también pacientes de riesgo que también van a ser visitados en su domicilio. Lo importante de todo esto, que nosotros, una vez que culminemos con los mayores de 65, ahí nomás volvemos a accionar para todo el personal que es de riesgo, ¿sí? Valeria, ¿ustedes van a ir por la mañana y por la tarde o en cualquier horario para que la gente, digamos, los espere, o hay algún horario de trabajo de ustedes? No, sí tenemos estipulado salir de 8 a 12 y de 16 a 20, ¿sí? Uh-huh. Reduciendo un poco el horario para no andar tanto nosotras como personal en la calle, pero uh-huh. Lo ideal es llevarles al domicilio de cada paciente la vacuna, para que él no se mueva ni tenga que venir a tener contacto
contacto en nuestro hospital. Bueno, reiteremos, es para el personal de salud y... mayores de 65 en esta partida. Luego en la próxima ya será para los pacientes de riesgo, ¿sí? Uh-huh. Diabéticos, hipertensos, oncológicos, uh-huh, así todos los que tengan esas necesidades, y también los niños menores de 2 años que también son de riesgo. Bueno, ahí estaba Valeria Herrera, a quien agradezco también, lógicamente, por esta nota, hablando y dándonos a conocer y haciéndonos entender, en definitiva, que esta primera partida es para el personal, obviamente, de salud, y para aquellos mayores de 65 años. Luego vendrán las otras partidas, donde yo creo que el 100% nos tendríamos que hacer vacunar, ¿cierto? Bueno, vamos a cambiar un poco, vamos a mostrar una imagen que tiene que ver en estos días. Usted sabe que, más allá de quedarnos en la casa, que nos da tiempo para hacer otras cosas seguramente, hay gente que por ahí, pidiendo un permiso también, lógicamente a nuestras autoridades, aprovechan para ir al campo. Tienen sus animalitos, tengan en cuenta que en el campo se respira aire puro, en definitiva, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, como estamos viendo ahí en pantalla, en este caso de gente de San Agasta, los muchachos de Las Pampas, tengo que decir, volviendo una vez más, lógicamente, del campo. Señores, tener ese contacto con la naturaleza, con el aire puro, con ese ambiente que no está contaminado, así como ellos, sé que hay otros que también van, así que les envío un saludo. Justo ayer por la tarde estaba por Las Pampas haciendo algunas imágenes, trabajando para el informativo, y he aprovechado para generar estas imágenes, les decía, mientras desde lo alto de la montaña nos dejaban sus saludos estos amigos, reitero, que regresaban de la zona de Huaco, o algunos del lado de La Pampa, La Viuda, también sabemos que por ahí, algunos saben hacer por la quebrada de Las Pampas y otros saben ir por el antiguo camino, voy a decir así, por la quebrada de los herreros, como le saben llamar los muchachos, que bueno, que son realmente los que entienden mucho de campo, ¿no? Y hoy volviendo a casa, luego del informativo, Jorgito, le cuento a la gente, he encontrado una herradura, ¿no? Por uno de los callejones de acá del Valle de las Chacras, cuando yo había dejado acá para producción la cámara, y dicen que suerte, ¿no? Y un amigo en el Valle de 10 de Mayo, cuando iba llegando, yo que estaba dentro de su casa, y de ahí me vio el amigo Jorge Flores, me dice, ¿para qué andas con herradura en la mano? Dice, no vas a poder errar para irte para el Señor de la Peña. Me dice así, ¿no? Con un poco de humor y picardía. Pero qué bueno. De paso, le mando un saludo para Jorge, ¿no? Vamos a ir buscando la última pausa. Y cuando volvamos, vamos a estar también hablando, lógicamente, con el padre David, ¿no? Con este momento que vive también la iglesia, ¿no? Y que vive la Semana Santa, en definitiva, porque sabemos que en abril, ¿cierto? Entre 9 y 10, tengo entendido que es ese jueves y viernes santo, también se va a hacer hoy, que esta situación lo exige, por así decirle, una nueva modalidad para que nos deje su mensaje en esta época, digamos, también de Pascuas, en este caso, nuestro obispo Dante Braida, desde nuestra iglesia catedral. Bueno, eso y algo más, como digo yo, muchas veces a mí no me gusta comentar, si me gusta que lo escuchemos a quienes son los protagonistas. Y una nota imperdible también, nuevamente con Juan Carlos Romero, con el Babi Romero de acá de Las Pampas, no, porque hoy está cumpliendo, a propósito, Jorge, lo leo, lo dejamos para el próximo bloque, pero lo leo ya, hoy 30 de marzo, la efeméride dice que en el año 2003, respecto a religiosidad, se produce la manifestación de la Virgen del Canal en el Canal Matriz, frente al domicilio de Juan Carlos Romero, en el barrio Honorata Gómez. Usted sabe que Babi, y no es por entrar en polémica, no nos quiero polemizar, pero Babi, nosotros los pampeños decimos que es nuestro Babi, ¿no? Y los del barrio Honorata Gómez dicen el Babi es nuestro. Que él ha quedado en el medio, ¿no? Es que es como la franja de Gaza, ¿viste? Allá en Oriente, bueno, él está en el medio, ¿no? Jorge, ¿usted qué opina? Jorge, ¿es de Honorata Gómez, Babi o de Las Pampas? Ah, de Santinemi, bueno, está bien. Y aprovecho, Jorge, para leer del 31,
ya que este martes vamos a estar en diferido, habla del año 1948, respecto al gobierno, asumía como comisionado el interventor don José Priamo. Bueno, no licente ni nombra, si le soy sincero, José Priamo, tengo entendido, apellido Primo conozco, pero Priamo no, ¿no? Y bueno, y hecho producido en el mes de marzo, habla del año 1996, respecto a música, el conjunto folclórico Los Güeyes Salamanqueros grababan su primer cassette con varios temas inéditos propios, ¿no? Señores, ahí está, la efeméride sanagasteña, la última pausa y en la parte final, le digo, nota imperdible nuevamente con Juan Carlos El Babi Romero. Comienzo de espacio publicitario. Si usted visita Zaragasta, un lugar obligado para parar a descansar es Hostería Achay Zacat. Con habitaciones con máximo confort, muy buena atención y todo lo mejor que el turista se merece. Está en Achay Zacat. Ahora también con servicio de pasajes, desayunos, y lo mejor para usted, Hostería Achay Zacat. Estos son los contactos para reservas. 384-492-243 o 384-500-972. Si usted viene a Sanagasta, conozca Hostería Achay Zacat, el lugar que todos queremos tener. Internet para Todos te presenta una promo limitada. Ya podés solicitar modem Wi-Fi con nuestros planes premium. Apurate, no te quedes afuera. 10, 20 y 30 megas para vos, tu familia o negocio. Navega a la mejor velocidad, abonando el precio más bajo del mercado. Internet para Todos, siempre con vos. El centro de Sanagasta se sigue vistiendo de fiesta, porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa Sanagasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local, te esperamos en calle Antártida, Argentina y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. Autoservicio La Fortuna. En Autoservicio La Fortuna encontrás todo lo que necesitas. Panificación, fiambres, lácteos, bebidas, productos de limpieza y para el hogar, verduras y la mejor carne de Sanagasta. Solo en Autoservicio La Fortuna. Autoservicio La Fortuna te espera con los mejores precios e increíbles ofertas. Vení, te esperamos en calle Carlos María Álvarez, esquina La Merced. Autoservicio La Fortuna. Suma para la familia. Me benefició mucho. Salvavidas que ayuda bastante. Porque estamos muy contentos con esta promoción. Te superbanco. Me encanta tu superbanco. Gracias. 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 Los superbancos. Estas son recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón corriente durante al menos 20 segundos. Cubra su nariz y boca al toser y estornudar con un pañuelo descartable o bien con el ángulo interno del brazo.
Evita lugares concurridos o eventos donde asistan una gran cantidad de personas. Si presentas estos síntomas: fiebre, tos, goteo nasal, expectoración, dificultad para respirar, dolor de garganta, y como antecedente importante, has viajado al exterior, a países de riesgo en relación al coronavirus como Italia, España, Alemania, Francia, China, Corea del Sur, Irán, Japón, o bien has tenido contacto con personas que hayan viajado a esos países, no concurras a ningún centro de salud o salas de emergencia. Llama al 107 o al 911. Ministerio de Salud, La Rioja, provincia que late. En Sanagasta te inspiramos a vos, a tu familia, tus amigos, con quien vos quieras, con una atención privilegiada y la comodidad que buscas de Sanagasta en calle San Martín, casi esquina Virgenilla. No solo eso, si sos de Capital o visitás la Capital, te esperamos en el Club Banco Rioja, sí, en la pileta de Villa Avelina. Vení, disfrutá, refrescate con Villa Avelina. Shows en vivo, buffet, bebidas frescas, lo que busques. Te esperamos en Avenida Alem, en el verde del Alem, en el Club Banco Rioja, Villa Avelina, la mejor opción para este verano. ¿Sabías que a solo 30 minutos de la capital y en Villa Sanagasta existe un lugar único y mágico? En Sanagasta, Olivos de María. Vení, disfrutá en familia, con amigos, festejá tu cumpleaños, tu noche de bodas y muchas cosas más. Catering, lunch, reuniones de trabajo. Aparte, ofrecemos decoraciones en fiestas, la mejor oferta del mercado. En Olivos de María tenemos todo para que pases el día que siempre soñaste y te sientas como en tu casa. Parrilladas, cenas y muchísimas cosas más. Olivos de María te espera por Avenida de los Maestros sin número. Te esperamos. Vení, disfruta con nosotros. Dejate llevar por los buenos lugares de Sanagasta. Olivos de María, siempre pensando en vos. Publicita con nosotros 384-363308. Comunicados de Canal 2 Sanagas. En Virgen India seguimos teniendo el mismo sueño desde el primer día que empezamos en 1994. Transformar nuestros recorridos en sueños que se hacen realidad, como nuestro trabajo diario. Por eso decimos ser los pioneros, los primeros. Y así pudimos ver generaciones pasar por nuestro servicio diferencial. La gente, los sanagasteños, los riojanos, los argentinos, son el motor para que nuestro servicio siga como el primer día y así hacer inolvidable nuestro transitar diario. El Transporte Virgen India te acompaña hace 25 años y lo hacemos con la misma responsabilidad de siempre. Hoy, nuestro servicio cuenta con los mejores y más responsables choferes, con unidades de última generación para que nuestro servicio sea el mejor en las rutas argentinas. Por eso, siempre que pensamos en vos, pensamos en el futuro, pensamos en tu trabajo, en tu comodidad y en nuestro servicio impecable con las ganas de seguir creciendo. Gracias por elegirnos, gracias por transitar rutas con nosotros y hacer de nuestra empresa una familia gigante, con ganas de crecer y verte crecer. Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Sigamos construyendo camino juntos. Ahora, usted también puede conocer un lugar distinto, enclavado alrededor de la naturaleza, en un paisaje pintado por Dios. Sobre la ruta 75, a unos 10 kilómetros de Villa Sanagasta, está Vista Larga, un lugar diferente, colmado de naturaleza, donde se preserva la misma, pero también funciona una de las mejores marcas. Conozca esta finca y esta marca, Vista Larga,
exportadores de la mejor calidad en vinos tintos, blancos, donde podemos encontrar también una gran variedad de aceitunas negras, también aceites de oliva extra virgen de primerísima calidad. Vista Larga, un lugar para conocer en familia. Para hacerlo, comuníquese a través de las guías griadas y sin cargo en estas vacaciones de invierno, pero también a lo largo de todo el año los fines de semana, al 384-214901, 384-214901. Comuníquese con la administración de esta empresa. Y si no, a través de las redes sociales, @VistaLarga o Finca Vista Larga. Estamos en todas las redes, estamos en todos los lugares. Conózcanos, asómbrese, sepa un poco más de nosotros. Somos Vista Larga y los estamos esperando. Fin de espacio publicitario. Bueno, hemos llegado a la parte final de Sanagaste Noticias. Lo vamos a escuchar en este bloque a nuestro párroco, al padre David Cuello, ¿no? Porque, como le comentaba en el bloque anterior, estamos, obviamente, cada vez más cerca de la Semana Santa y queremos saber qué es lo que va a pasar, más allá de algunas medidas que se han anunciado, como por ejemplo no poder asistir al señor de la Peña, ¿no? Una vez más tendré que decir, ya sucedió hace no hace muchos años atrás, eso lo recuerdo muy bien, y que, bueno, lamentablemente, para quienes somos católicos, apostólicos romanos, ¿cierto? Es una mala noticia no poder visitar el departamento de Arauco y particularmente visitar al señor de la Peña, ¿no? Hablando del señor de la Peña, siempre hablo con Jorge acá con mi productor. El otro día mostramos la imagen de una virgen en la zona de Santander, en el norte de Santander, que es un lugar, una provincia que tiene la nación española, ¿no? Y estaba viendo en realidad en la hermana nación de Colombia también la aparición de Jesucristo, el Jesucristo en un árbol, no sé de qué especie es ese árbol, pero se lo nota bien, ¿no? De acuerdo a la foto que estábamos viendo, ¿no? Lo que sí me llama a mí la atención en las dos fotos, que por ejemplo, está bien, hoy en día la tecnología permite hacer una foto y de paso grabar, hacer un video, que es lo más inmediato, lo más rápido, ¿cierto? De que yo no sé si habrá videos de lo de la Virgen o algún video a lo mejor de esta aparición de Jesucristo en el árbol, y a lo mejor lo estoy ignorando. Sí, hemos visto las fotos que se han subido a las redes, pero no se nota gente ahí cerca, que uno comúnmente cuando se trata de algo, digamos, que a uno lo sorprende, está bien, por ahí podemos estar solos en el momento de grabar o tomar una foto. Pero en el caso por el tema de la Virgen en el lugar de Santander, era un párroco, ¿no? Que estaba dando aparentemente un mensaje ahí a personas que estaban ahí cerca, ¿no? No sé si estaría cada uno en su casa viéndolo. Y bueno, y fue donde apareció la Virgen, viéndolo y escuchándolo al párroco, le decía, y donde apareció esa imagen de la Virgen María, tendría que decir, en el cielo, ¿no? Lo mismo de Jesucristo en el árbol. Bueno, esperemos de que se manifiesten así, que vengan a salvarnos, por así llamarlo, ¿no? Y que se termine con estas epidemias. Lo vamos a escuchar al padre David, precisamente a propósito de lo que estoy diciendo, en esta nota, en el día de hoy, frente a nuestras cámaras. Se llega ahora la Semana Santa, la Semana Mayor para los cristianos. Nosotros venimos ya celebrando sin pueblo en distintas capillas. Hemos celebrado en la sede el fin de semana. Siempre sale por Facebook, de la parroquia, por la radio FM Ruta en directo, y después lo firma Federico Manguesi, el señor, que luego lo hacen diferido por Canal 2.
al mismo horario de las 20 que teníamos la misa acá, ¿no? Hemos celebrado también la Virgen India. El próximo fin de semana, que es el Domingo de Ramos, celebramos en Altagracia, en la Virgen de Luján. Y el Domingo de Pascua vamos a celebrar en la Capilla de San Pantaleón. Pero entre medio del Domingo de Ramos la semana, y el Domingo de Pascua, tenemos el Triduo Pascual, que le llaman, ¿no? Que jueves, viernes y sábado. El jueves es el día del lavatorio de los pies, ¿no? La misa que, de la institución de la Eucaristía y de la Caridad. El viernes, el día de la muerte de nuestro Señor. Y el domingo y el sábado es la vigilia pascual, que antiguamente era el sábado de gloria ya, ¿no? Uh-huh. Pero después cambió después el concilio en la vigilia pascual para celebrar el domingo de la Pascua. Yo hago la propuesta por este medio y le voy a hacer la propuesta durante el tiempo que me queda, que ese triduo pascual, que es tan importante y no lo vamos a poder celebrar aquí en las iglesias, lo sigamos por Canal 9, o no sé si Canal 2 también la va a transferir, que es la misa del obispo, que va a celebrar solo en la catedral y donde va a dirigir las palabras hacia toda la provincia de La Rioja. Uh-huh. Él va a celebrar Jueves Santo, la misa del lavatorio de los pies a las 20 horas, el Viernes Santo también va a ser diferido a las 20 horas, y la Vigilia Pascual también a las 20 horas. Entonces la propuesta mía es que todos, incluido yo, nos unamos espiritualmente, mirando por estos medios. La misa del obispo, que es el pastor de toda la diócesis, y al mismo tiempo las palabras que él nos va a dirigir a todos los riojanos, ¿no? Padre, usted sabe que escuchábamos hace días atrás, ¿no?, de que se le había hecho un chequeo médico, por supuesto, a nuestro Papa, ¿no?, y gracias a Dios le había dado, digamos, negativo, sí, ¿no? Nos imaginamos la emoción y reacción por parte de la Iglesia, obviamente, ¿no? Sí, ya como se va haciendo el testeo en distintas personas que conviven, digamos así, con el Papa, aunque es una casa muy grande, Santa Marta, que es una residencia que en realidad no vivieron ahí los papas. Él se trasladó de la Casa del Vaticano a esto, que también está dentro del Vaticano, pero es una residencia que se llama Santa Marta, destinado a los curas y a la gente que viene de afuera. Se va testeando a las distintas personas, y bueno, creo que hay más de 8 que tienen el COVID ya, ¿no? Pero el Santo Padre no tiene, dio negativo, así que, bueno, sí, la gracia de Dios lo protege, y a pesar de que convive con esa gente, sin embargo, él no lo tiene, y bueno, por eso podemos seguir viéndolo y escuchándolo, ¿no? Bueno, ahí hablaba, ¿no?, el padre David, nuestro párroco, a quien le agradezco también y le agradecemos desde acá, desde el multimedio, hablando de las misas, cómo se están realizando, desde dónde el padre las hace, nosotros las grabamos, las ponemos al aire para que usted también acompañe la Santa Misa de cada uno de sus hogares, ¿no? Hablar de la Semana Santa, el mensaje que va a dejar nuestro obispo, Dante Braida. También hablábamos en algún momento respecto a la salud del Papa, que se había hecho un chequeo, obviamente, ¿cierto?, como consecuencia de esta epidemia, y le había dado, gracias a Dios, negativo. Así que bueno, nos alegramos mucho, a pesar de que, como dice el Padre, él está en un lugar que se llama Santa Marta, es una especie de residencia, creo que me imagino algo así, le decía papal, y que bueno, está prácticamente en contacto con mucha gente. Sabemos que en unos lugares donde se ha cobrado mucha vida el coronavirus, en la nación de Italia, sin olvidarnos de Estados Unidos, España también, ¿no? Y que bueno, Dios sabrá también, ¿no?, porque lo tiene con buena salud a nuestro Papa, ¿no?, Francisco I. Vamos a, ahora sí, ya estamos en el bloquecito, por así llamarle, que tiene que ver con lo católico, con lo religioso, ¿no?
vamos a escucharlo, a Juan Carlos Romero, a Babi Romero, porque hoy está cumpliendo 17 años, perdón, desde aquella aparición, el 30 de marzo del año 2003, la manifestación de la Virgen del Canal. No pude estar anoche a la cerca de la hora cero, porque bueno, es de público conocimiento, más allá de que yo por ahí tengo prácticamente un permiso especial, ¿no?, para poder trabajar en el tema notas y cosas, yo también trato de manejarme con los tiempos, ¿no?, y ser respetuoso de lo que nos pide la sociedad en definitiva, y particularmente lo que nos exige, digamos, el municipio, la comisaría y salud, de estar el menos tiempo posible en la calle, ¿no? En ese horario de las 12 de la noche yo ya estoy descansando, como le digo, me levanto muy temprano todos los días, así que no pude estar ahí, pero sí, esta mañana estuve con el Babi, con su familia, y él nos comentaba cómo se ha vivido, ¿no?, este momento familiar, tengo que decir, porque claro, no hemos podido estar para la procesión y mucho menos que también para darle o cantarle el feliz cumpleaños a la Virgencita del Canal. Estamos un poco preocupados todo lo que pasa por el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, el hombre ya cuando es grande, que no se olvide de cuando ha sido niño, porque cuando ya es grande, ¿viste?, ya se cree lleno de amor propio, orgulloso, se porta mal, de malas conductas, y es lo que está viviendo hoy el mundo. Uh-huh. Y una virgen, le digo, que está cumpliendo 17 años, ¿no? Sí. Porque usted recuerda un poco, nos cuente una pequeña historia nomás, ya que en la nota, de que a qué hora fue, qué día fue. Y fue el 30 de marzo del 2003. Uh-huh. Pero primero se me manifestaba la Virgen del Valle, el 17 de febrero, uh-huh, debajo del agua al canal. O sea que tuve dos manifestaciones a la vez. Claro. Y yo te reitero, estas manifestaciones son para todos aquellos que dicen que la Virgen está muerta, que no tiene poder. Inclusive he estado viendo por los medios de comunicaciones cómo estos días se ha manifestado en Tucumán, en varias partes del mundo, la Virgen. Y justamente para reafirmar su presencia, de que ella ha sido la madre de Jesucristo. Uh-huh. ¿No es cierto? Babi, cuando usted fue al canal a sacar agua y la vio, es lo que nos cuente así. Claro, yo fui a sacar por el agua cuando se manifestó la Virgen del Canal. Y me llamó, me escandiló un agua, una luz debajo del canal. Yo me asusté, la cayera de tierra. Yo la llegué porque viene aprovechando un feriado largo, de sábado a lunes. Y entonces yo me volví, asustado, por cierto, ¿no? Me preguntaba, ¿cómo una luz ha salido debajo del agua? Entonces llegué, la miré con tranquilidad y vi que la Virgen y el Niñito Dios estaban en un círculo de luz abajo del agua. Y que otra cosa, que el agua corría de ahí es que era el norte, ¿no? Uh-huh, sí. Corría de norte a sur, uh-huh, pero el agua venía muy sucia, muy turbia, que no dejaba ver el piso del canal. Únicamente se veía la junta de las piedras en el piso del canal, uh-huh, a donde estaba el círculo con la Virgen. Y a la izquierda, o sea, corriendo el agua, no se volvía a apreciar el canal. Claro, Babi, anoche le han emprendido vela, ¿no? 17 velas conmemorando cada una de ellas un año de su aniversario. Bueno, Babi no se pudo brindar, desde ya se brindi, porque bueno, sabemos que está realmente prohibido, claro, también, ¿no? Sí, justamente respetando la resolución que dio de cómo tenemos que actuar los ciudadanos, tanto el gobierno como la iglesia, hemos respetado eso. Si no, sí iba a ser seguramente la procesión a la vuelta al barrio, ¿no? Claro, la vuelta al barrio, íbamos a dar brinde, íbamos a rezar como corresponde las 9 noches del novenario, con más cantidad de gente que sabe concurrir. Bueno, Babi, le agradecemos y que la Virgen nos bendiga a todos, ¿no? Y que recemos, que sigamos haciendo oraciones, ¿no es cierto? Una oración que salga ya va, no hace falta que rece 10 y 20, ni rece 5 rosarios. Con una oración y que le demos gracias a Dios por el día que nos da, por lo que está pasando. Que nos tenga protegiendo a todo el mundo, no voy a hablar por un solo lugar, ¿no? Porque es todo el mundo el que está corriendo riesgo. Y eso nos hace ver a aquel ser supremo que es nuestro Dios, que no lo pudimos ver, que no lo pudimos tocar. Nos está dando un serio llamado de atención de su existencia y la creación de este mundo.
poema que lo dije, te acuerdas aquella vez que viniste a hacer otra nota, unos meses pasados, yo te narré un poema que le hice por la Virgen, que hasta los cantos de los pájaros, de las ranas y de los grillos y los sapos del canal, es como si dijera, mami, nunca vaya a aflojar. Y anoche se han hecho presentes justo cuando estábamos cantando un estribillo para la Virgen, el grillo, el canto de la rana, que lo podéis apreciar ahí en la nota que anoche hemos filmado en los celulares. Claro. Y mientras los pájaros arriba en las puntas de los árboles también nos acompañaban en silencio. Babi, y ha transmitido, tengo entendido que han transmitido en directo por Facebook, como sí, se dice, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y ahí vas a poder apreciar lo que tú estoy narrando, cómo cantan las ranas, los sapos, los grillos. Babi, y hay gente de otros lugares que también los ha estado siguiendo, los ha visto en vivo. Sí, ¿no? Me han visto de allá desde el sur, desde Italia. Gente que tengo allá en Italia, ¿no? Pasaban motos y que estaban viendo. Y un sobrino que está en Río Gallego también se alegró y nos hizo ver, tomando el mensaje de que me estaba viendo desde Río Gallego. Muchas gracias. Sí, bueno, chao. Bueno, ahí estaba, ¿no? Don Juan Carlos Romero, don Babi, con todo respeto y cariño, a quien le quiero agradecer y le agradecemos, ¿no? Una vez más por estar frente a nuestras cámaras contando esta rica historia, ¿no? Desaparición, esa manifestación de la Virgen, se han cumplido, hoy se cumplen 17 años, ¿no? Y bueno, pedirle a ella también que, lógicamente, para quienes creen y creemos en la Virgen, nos acompañe y nos cubra con su manto, ¿no? Hablaba el Babi de que, bueno, no se pudo hacer lo que siempre se hace, como es la Santa Misa, obviamente, la procesión, ¿cierto? Los brindis que también se da en cada fiesta, pero es de público conocimiento, porque no se puede hacer o realizar este tipo de cosas. No por eso ellos han dejado de rezar, de prender las velas para la Virgen. Y bueno, también transmitir, por favor, lo hizo María Rosa, ¿sí? Lo tengo entendido. Y bueno, Babi, gente de Italia, como dice Babi, gente de acá del sur de nuestro país también, ¿no? Hoy con la tecnología se llega a cualquier lugar del mundo, al toque, como dicen los más jovencitos. No sé, Jorge, si tenemos imágenes de algún tipo de imagen, o dejamos para este caso para mostrar, le decía acá en nuestro informativo, estas imágenes que tienen que ver con la aparición, ya que estábamos hablando con Babi de la Virgen, ¿no? Que se manifestó Jesucristo en una planta, no sé qué tipo de árbol es, ¿no? Ahí lo noto más. Jorgito, usted que sabe mucho más que yo de tecnología, usted me hablaba de la subexposición que se hace con la cámara, ¿no? Donde resalta más la luz, ¿no? En esto se lo noto. Ahí sí que hay una subexposición al 100%, Jorge, ¿no? Porque se nota bien desde fondo. Yo, más allá de ser católico, le soy sincero, yo le noto el rostro a Cristo, y en estos gajos de este árbol, que reitero, no sé qué especie es, ¿no? Se nota los brazos abiertos y el cuerpo, ¿no? Fíjese usted, ¿no? Reitero, lo que se ha subido a las redes, y que bueno, nosotros obviamente queríamos cerrar también el programa de hoy, así como lo hicimos con la Virgen, el pasado día viernes o sábado fue, hoy lunes, hacerlo con este. Yo lo noto bien, Jorgito, ¿eh? ¿Mm? Bueno, señores, hasta acá hemos llegado. Le agradecemos también a don Babi, a su familia, por todo lo que hicieron con la Virgen. Sé que se ha transmitido, le decía, a través del FEI, ¿no? Con esas 17 velas, y que bueno, nosotros nuevamente le pedimos a Jesús, a la Virgen María también, que sigan iluminándonos y que sigan en esta oportunidad protegiéndonos, tengo que decir, al mundo, al pueblo, comúnmente hablo del pueblo argentino, de mi provincia y de mi departamento, pero bueno, a todos en definitiva, ¿no? Quiero cerrar con un comentario que es de público conocimiento, pero bueno, lo tengo que decir porque soy una persona que también me gusta el deporte, particularmente me gusta mucho también, así como amo al rally, me gusta mucho el fútbol, y hoy nos hemos enterado de la muerte de Melody Pacini,
no la novia de Ricardo Centurión. Centurión, el jugador que fue jugador de Boca en un momento, bueno, después de Racing, que tuvo una polémica ahí con el Chacho Coudet, pero que más allá de eso, ¿no? Nosotros también, lógicamente, como dice por ahí el comentario, el fútbol está de luto, ¿no? Por esta jovencita, 25 años, que tuvo un trágico accidente y que, bueno, le costó la vida, como ha sido Melody Pacini, ¿no? Señores, hasta acá hemos llegado. Nos despedimos, estaremos por supuesto en el nuevo día a la hora 1 en la pantalla, también mañana a la hora 13. Voy a ver si mañana salgo para la radio, junto a Marito Mercado, seguramente comentándole algunas cosas, ¿no? Ahora sí, nos vamos. Chao, gracias y hasta siempre.